Este mes se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Animal Viviente, que comprende prácticamente a todos los seres vivos de la creación, desde la recalcitrante amiba hasta la conífera más solitaria. Puede decirse que, entre otros, en el ramo de la naturaleza hay de todo, pero es en el reino animal donde se da con mayor abundancia. Más como una abstracción que como otra cosa, piénsese un momento en un mundo sin animales. Sería un mundo desierto, aunque no sin vida, porque en el reino vegetal hay casi de sobra. Un mundo en el que el aburrimiento sentaría sus reales. Pero aparte del mineral, del vegetal y del animal, en la naturaleza siempre rica hay también otro reino, el reino de la divagación. No entremos en él. El objeto de estas líneas no es más que el de llevar a la audiencia, como quien dice, de la mano, a nuestro homenaje a este día, que en la presente ocasión hemos querido gráfico, es decir, sin válidas retóricas ni alusiones molestas, y en el que aparecen hermanados volátiles lobos y leones, dando así una lección más al hombre, según Hobbes, lobo del hombre, y aún, desde el punto de vista del lobo, hombre de lobo.